Hola, yo soy Nora y esto es El Rincón de Nora. ¡Wow! ¿Cuánto tiempo, mis amados y mis amadas, mis apasionados de la jardinería? Teníamos mucho que no grabábamos nada para ustedes. Es que Nora estaba súper ocupada aquí en el vivero, pero nada, hemos sacado un tiempo para ustedes porque ustedes son mis consentidos. Hoy vamos a estar hablando de Calateas, esta hermosa maravilla. Creación divina, creación de Dios. Te vamos a identificar unas cuantas que son las que yo tengo y básicamente te vamos a mostrar sus cuidados. Aquí tengo esta bella preciosa que se llama la roseopita. Mira qué cosa más linda. Las calateas son originarias de América, América del Sur, básicamente Brasil. Muchas de ellas vienen del Ecuador, del Perú. Y son unas hermosas plantas tropicales. América tropical se engalana con estas bellezas. Miren qué cosa más linda. Una de las características de las calateas es que ya en su envés tienen ese colorcito morado. Mira qué cosa más linda. Y acá en el frente, pues Dios se ha esmerado y ha hecho unos diseños maravillosos. La roseopita es una de las más elegantes, bellas, preciosas. Me encanta. Vamos a seguir mostrándote algunas bellezas que tenemos por aquí. Esta se llama lancifolia. Esta parece como una espadita. Son largas, tienen unos, como unas onditas aquí en sus hojas. Y miren qué diseño más bonito. Y, como te dije, su característica principal que tienen en el envés ese hermoso tono morado. Esta es la lancifolia, hermosa, bella y preciosa. Cada una de estas plantas, su forma de reproducirla es por rizoma, separación de rizomas. Ellas se separan y las pones en un lugar donde no le dé el sol. A esta planta no le gusta el sol. A esta planta le gusta estar debajo de árboles, en lugares frescos. Le gustan estar así, todas juntas, como la tenemos por acá. Mira esta otra belleza. Mira qué cosa más linda. Esta le llamamos la ornata. Aquí está su característica morada, pero esta tiene unas rayitas en el frente. ¿Eh? Muy bonita. Mira qué bella. Esta también le dicen el pavo real. Esta también es conocida como el pavo real. Esta es la ornata. Mira qué cosa más hermosa y más bella. Aquí está esta hermosa calatea. Vamos a seguir conociendo algunas de nuestras amiguitas. Miren esta. Esta. Mira. La veisiana se llama esta. Yo creo que la he visto como el medallón también. Así también creo que la conozco como el medallón. Pero su nombre científico es la veisiana. La veisiana es ecuatoriana. Esa fue descubierta en el Ecuador. Mira qué cosa más bonita. Tiene unas hojas grandes, bellas. Y este hermoso diseño como plateado. Esta realmente reconozco que no está muy sana. Ya está en cuidados intensivos. Ella normalmente es más oscurita. Por lo tanto, le destaca más ese bordeado plateado. Pero no quise dejar de enseñártela. Señores, las calateas son muchas. Muchas, muchas, muchas. Miren a Camaru. Esa es mi mascota. A Camaru. A Camaro está aquí compartiendo en esta tarde con nosotros. Aquí en el Rincón de Nora tenemos maravillas, muchas aglaonemas, hermosas plantas para tu rincón tropical. Miren esta. Esta me encanta. Esta le dicen la macoyana. Esta aquí es la que creo que le dicen pavo real. Estuve confundida. Es a esta que le dicen también el pavo real porque. Sus hojitas tienen como formita de colita de pavo real. Colita de pavo real. Esta es la macoyana. Mira qué hermosa y qué bella y qué preciosa es. Son muchas. Yo solamente por el momento tengo estas especies, pero a mí me encanta esta planta. Ustedes saben que yo soy amante de lo tropical, pero básicamente las calateas son y las aglaonemas, ustedes lo saben, no es un secreto para nadie. Es mi pasión. Así que esta hermosa planta, antes de despedir, les voy a dar algunos consejitos. Y es que ella le encanta tener sus hojas hidratadas y mojaditas. No le gusta el sol. Le gusta que le tengan sus hojitas mojaditas, húmedas. Pero el sustrato, que debe ser un sustrato ligero, acá, miren, miren qué ligerito es. Este es un sustrato
compuesto por fibras, hojitas secas, es lo que le gusta a la planta tropical. Debe de estar húmedo, no encharcado. A ella le gusta la lluvia, pero cuando te le cayó un aguacerito, dos aguaceritos, ya tú tienes que taparla para que no se te dañe. Muchas veces ella suele poner sus hojas quemaditas en las puntas y es por falta de agua, de humedad, porque como son del trópico, son tropicales, son plantas que están adaptadas a la humedad. Entonces, países tropicales, como es mi amada República Dominicana, en donde hace un sol súper caliente, pues en ocasiones el sol se pasa, pica demasiado y ellas pues sufren. Por eso hay que tenerlas en un ambiente húmedo. Yo, por ejemplo, miren, estoy aquí debajo de plantas, en donde le da ella un ambiente muy bueno, muy fresco, y se mantienen así, bellas, verdes y preciosas. Miren, yo tengo acá unas roseopitas hermosas. Miren qué cocha más linda. Miren qué hoja más preciosa. Me encantan, me encantan, me encantan. Así que ya ustedes saben, ha sido todo por hoy. Vamos a cuidar a nuestras niñas, vamos a amarla. Les recordamos que menos es más y siempre abonen sus plantitas en época de crecimiento, que es primavera, verano, ya en la época en la que ellas están como de reposo, que es otoño, invierno, pues ahí la dejamos tranquilita, solamente la mantenemos húmeda y le damos mucho amor y le damos mucho cariño. Me despido recordándote que Jehová es bueno y es bueno todo el tiempo. Y con tus plantas, menos es más. Lo único que tienes que darle mucho es amor. Ha sido todo por hoy aquí en el Rincón de Nora. Besos y abrazos.